I can't wait. I can't wait till this is over and me and you can dance in person. <laughs> yes, yes. The last party I was fucked up. <laughs> last time I was not. Yeah, yeah. We, we 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 not going. We, we, what happens at a ditty party stays at the ditty party. We got that. Yes. <laughs> okay. Here we go. Did she know? Yes. Okay. Here we go. Did she know? I can't wait. Increíble, esto se pone picante, esto se hincha y esto se va poniendo peor. Y cada vez van apareciendo más y más y más y más, que le encanta esto de hoy día, hoy día y todo lo que tenga que ver de rapadera en grupo. Mira esto, como Piz Dari ahí está hablando con la Anita. Le dice: Mira, la otra vez no te pude agarrar, pero esta vez quiero que, que nos juntemos allí en la fiesta y bailemos tú y yo, qué sé yo, Que ellas. Claro que sí, claro que sí. Todos sabemos que Anita es un corazón, Esa sí que no hay que forzarla. Esa lo da, porque ella misma lo ha dicho: que se ha acostado con toditos los reggaetoneros. Que hasta Ricky Martin le ha dado, diablo, 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 diablo. Señores, está comprobado, está comprobado que aquí se está moviendo algo grande, fuerte, sucio. Esta fiesta, todos los que iban ahí, eran adultos, todos estos artistas sabían que iban a eso. Todos estos artistas que se metían a estas fiestas de, 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 del piri, era para sacar todo eso, todo, todo eso oscuro y cachambroso que tenían en la mente y su alma y lo hacían ahí. Lo que ellos no sabían era que el loco... Lo grababa todo, que la mansión gigante que él tenía, toda la pared, la, la mansión entera estaba hecha de cámaras y todo queda grabado ahí. Y por eso que hay muchos ahora asustado y corriendo. Dice Piff Daddy que no se atreve a comerse la comida en, en la vaina que está en la cárcel de New York. Porque él siente que lo quieren quitar del medio. Porque hay mucha gente importante, hay mucho político importante. muchos deportistas importantes que desde que salgan esos videos. Lo van a despedir y lo van a sacar de los equipos donde esté participando por esa vida oscura que llevaban. Ponme la foto, ponme la foto, ponme la foto. Mira eso, mira eso, mira eso. Señores, salen a relucir el hijo de Will Smith. Usted sabe que Will Smith, que le dio la galleta al otro en los Oscar, que Will Smith es un tipo temperamental. Y se supo que el hijo del Chowin, Wing Win con el Piri, y dice el hijo de Will que a él lo obligaron, que él todo lo que hizo fue obligado, que no fue eh, eh, este con su voluntad, sino en contra de su voluntad. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Increíble, pero cierto, hasta donde llegaba este tigre, que se daba eso menorcito. También ahí está Justin, que en la colaboración con otro artista ahí le sacaron un disco a Piff Daddy donde él contaba todo, donde él dijo, ese Ferrari que tú me diste me salió caro, esa fiesta donde me metiste no era lo que yo andaba buscando. ¿Me entiendes? Pero nadie le hizo caso a la canción hasta ahora que la gente se da cuenta que es verdad que Justin ha sido un muchacho renegado, así que no tenía eh, eh, estabilidad, y era por esto porque el tigre le moldía la nuca. Pero aquí se está moviendo algo grande y es algo que puede perjudicar a la Es esto. Snoop Dog, el rapero Snoop Dogg, dice que él está dispuesto a volver a testificar que abran el caso de tupa real, del rapero tupa, míralo ahí, y que en esta vez él sí va a arruinar a la Pidari porque los rumores son fuertes, que quien mandó a quitar la tupa del medio. Fue Pip Daddy, pero Piff Daddy no está solo en esta vuelta. Pig Daddy no está solo en esta vuelta. Míralo ahí. Van a revivir y van a reabrir el caso de Tupa que quedó impune. Pero hay alguien que está saliendo aquí. Ponme la foto, director, ponme la foto ahí. Hay alguien que está saliendo aquí, que nosotros no sabíamos. ¿no? Y míralo ahí, míralo ahí, que es Jay-Z. Dice 50 Cent que Jay-Z es peor o igual que Pit Daddy. Que tiene que investigarlo también y que tiene que ir a fondo, señores. Y creo que estos raperos tienen esa alma así oscura. ¿Mm? Míralo ahí donde y C le manda fuego a Jay-Z y dice: Tú eres peor que Piz Daddy o igual que él que deberían investigarte. ¿Qué será lo que Jay-Z oculta? Porque dicen que Jay-Z iba a la fiesta, que Beyoncé iba a la fiesta y que Beyoncé, antes de estar con Jay-Z, hacía maravilla. Ya lo sabe que si, que si la Jay lo daba Fly Fly, vuelta Baroma. La Beyoncé no se quedaba atrás, real, ustedes saben que Beyoncé es un símbolo buenísima. Hoy bueno todavía está buenísima, imagínense de añitos atrás. ¿Qué dice el público? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Piensan ustedes que Pip Daddy se va a chupar todo esto solo, que Pip Daddy se va a quedar callado. Piensan ustedes que el Piri se va a quedar callado o él va a hablar. Si él habla va a haber mucha gente grande que va a caer. Él tiene unos videos encondidos, que eso es supuestamente el seguro de él de salir. Por eso es que el Piri no ha hablado, por eso es que el Piri está en silencio, por eso es que el Piri no quiere coro con nadie, porque él piensa que como él tiene esa garantía de vida. Ahorita va a comenzar a decirle a estos políticos: si tú no me sacas, si tú no muebles teclas, prepárate. Real. No puse ahí la foto de Carol G por respeto. Hay un, hay un sonido. <coughs> Quedaron en mandarme una foto y un video de Carol G en la fiesta, pero no lo mandaron y yo no voy aquí a decir o a publicar fotos de nadie. Carol G está limpia de todo esto. Acuérdate de esto. Carol G. hasta ahora no se ha mostrado nada, aunque hay rumores que a ella la llevó a Noel, a, a, donde, a donde el Piri, y cuando ella se dejó de Anuel, ¿de dónde salieron todos esos millones que se invirtió en la carrera de ella? Sí, Carol G. no está ya en la cima de que por, por, por Chepa, fue porque se le invirtieron unos millones grandes, gigantes a la carrera de ella. Y todo el mundo se está preguntando, ¿será que el dinero de Carol G de la carrera que la catapultó fue el Piri que se lo dio? ¿Fue el Piri que le dio los cuartos a Carol la, a la, a G? O esas son especulaciones. Esas son especulaciones que andan por ahí rodando. Aquí sin prueba no hablamos, pero quedaron en mandarme unos videos. Cuando me lleguen los videos los voy a publicar de aquí. Chisme Farándula TV, con malón, ven la TV, búscalo en todas las plataformas y no te pierdas tu capítulo porque esto se pone bueno y vienen unos videos fuertes, fuertes vienen unos videos porque no hay un artista latino que el Piri no le haga comido, el Pichirri real. Y por ahí que andan diciendo, mira, que Calle 13 fue el único el macho que no cayó. El calle 13 no cayó porque Piri le estaba dando muy poco dinero, repito. René, calle 13, no le dio el pichirrí al piri porque el piri no le dio mucho cuartos. El piri lo vio así flaquenco y feo y le lo ofrecían ahí un menudito para él tirárselo a los lobos. Y calle 13 se ofendió porque le estaban dando muy pocos cuartos. Dije, pero ¿y por qué esto no me da? También me dicen a mí que Vico si fue, le dije a Vico si no, mi loco, te ropa te va de ahí, feo el diablo. Está muy feo y muy chiquito, de ahí. También... Pero que a él le gustan los lindos, a él le gustan los hermosos, así como, como, como a Anuel, como, cómo se llama el otro que está ahí, ponme la foto de él. Como esos que están ahí, un Maluma, Maluma, sí, bello, pero que Maluma le puede gustar cualquiera, Maluma está bueno, hay que decirlo, ¿me entiendes? Un Yerbalvin, esos son el, el feeling que a él le gusta de latino, y Calle 13 era feo, entonces, es feo ahora Calle 13, imagínate tú cuando él estaba vuelto un arenque así, ah él dijo, el loco, no, este tigre no. Y cayó otra sequilló y le sacó una canción, pero no es que el machito, es que no le llegaron al precio. Sácame del aire, sácame. De... ¿Qué dice el público? Miren la foto, mira. Ahí es que está. Ahí es lo que todo el mundo quiere, mira. Saber si en esos tríos y esos días que él hacía... Él ponía a J. Lo y a Justin juntos. Ay, ¿cómo borro esto? ¿Cómo borro esto? Eso es lo que todo el mundo está esperando. Y J. Lo desactivó los comentarios y toda la vaina. Y todo el mundo dice, ¿será que la J. Lo, él la metió en el grupo con Justin Bieber? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? No puedo. Yo sé si el directo está durísimo, el que tengo, durísimo. Pero no puedo. Hablé con un abogado y me dijeron, malón, si saben que tú compartiste o diste eso. Chacho te busco un lío suelta eso real pero mira baby give me more baby give me more baby give me more oh baby you so good. ay Dios ay borra me borra me me